Una vez más a este gran, gran programa que se llama Radio Magazine Digital. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alejandro Casañez, ¿cómo estás? Muy, muy bien, la verdad que muy bien y muy contento. Cada encuentro de los lunes me va entusiasmando cada vez más. ¿Y ustedes cómo andan? ¡Súper! Claro que sí, contentos. Y bueno, pues de verdad que el tiempo está pasando muy rápido. Ya estamos ahora en el programa número 11. ¿Qué les parece, amigos? Increíble. Que el tiempo pasa súper, súper rápido, Mike. Mike y Ale. Ale, voy a aprovechar este momento precioso para agradecer tu compañía en estos 11 programas. Cuando iniciamos con toda esta idea y no se me ocurrió mejor persona para invitar a acompañarnos y a compartimos todo su conocimiento que a vos. Así que quiero manifestar públicamente mi agradecimiento y brindar con mayúscula el programa de hoy por tu compañía también. Bueno, digo exactamente lo mismo. Fue y es un placer compartir todo esto. ¿Cómo pasaron el fin de semana, gente? Muy bien, muy bien. La verdad es que, bueno, hubo muchas actividades por acá. Rápidamente les comento en la Ciudad de México que, bueno, pues de verdad estuvimos en una exposición, ¿verdad?, titulada Tres Perspectivas, de tres artistas jóvenes, por decirlo así, y pues de alguna manera están presentando estos temas relacionados con la mujer, con los animales y con los colores en diferentes técnicas. Tienen ahí un poco de óleo, tienen acuarela, pero lo más importante de todo esto es que, bueno, el arte nuevamente ya está saliendo adelante. Muy bien. Espectacular. Qué bueno. Acá estamos congelados. Y bueno, pues, estamos congelados desde dos perspectivas. Por un lado por el clima y por otro lado porque todavía seguimos en el camino de protocolo de COVID cuidándonos para intentar que no avancen los casos. Así que con mucho cuidado. ¿Dónde se llevó a cabo, Mike, el evento? Sí, mira, se llevó a cabo el evento en una casa de cultura que está en la colonia Santa María la Ribera, acá en la Ciudad de México. Y bueno, pues es un espacio muy bonito porque los artistas realmente pueden disfrutar de su obra en una galería amplia y sobre todo que de alguna manera pues los jóvenes, la comunidad de ahí se acerca y creo que ese es el valor más importante para los artistas, que los vayan conociendo. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, pues también déjenme comentarles que, bueno, pues ayer domingo acá en México también se celebró el Día del Padre como en muchos otros países. Y bueno, pues ya saben, ¿no? Hay que ir a comer, hay que ir a tomar. Y no, bien. Bueno, aquí en la Argentina ayer también festejamos el Día del Padre y tuvimos otro festejo histórico que es el Día de la Bandera. Coincidió también el 20 de junio con el Día de la Bandera. Se honra a nuestro gran prócer, Manuel Belgrano, el creador de nuestra bandera, que se creó en 1812. Muy bien, las pues efemérides argentinas. Felicidades para ti, Mike. Feliz Día del Padre. Sí, felicidades. Gracias, gracias. La verdad es que muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente. Y bueno, pues más o menos eso fue lo que estuvimos haciendo, estar disfrutando. Ah, y también rápidamente el sábado estuve en un parque muy bonito que se llama Naucali. Y bueno, ahí en ese parque, pues la verdad tiene una extensión de verde increíble y pues tiene muchas áreas de juego para que los niños sobre todo pues vayan a andar en bicicleta, anden en patineta o patines y también que la gente vaya a correr o simplemente se recueste en un árbol a disfrutar de toda la panorámica del cielo y de los árboles. ¿Qué les parece? Espectacular. ¿No sabes? Mira, aquí está el cielo gris. Bueno, ahora es de noche, pero tuvimos todo un fin de semana gris, como el cielo que se ve a mis espaldas. Ajá. Y me tirás esta idea, esta imagen de verde. Y la verdad que te regocijo un poquitito, porque ya el verde no lo vemos acá. Por este tiempo la verde no existe. Bueno, de hecho, hoy que es 21 de junio, le estamos dando la bienvenida al invierno. Claro, hoy empezamos el invierno, así que
Por acá le estamos dando la bienvenida al verano. ¿Qué tal? Las plantas están increíbles, amigos. Están creciendo ya esos chiles, bueno, sensacionales. Qué bueno. Yo vi fotos, Mike, de tu Facebook. Tus chiles están siendo famosos en toda Latinoamérica, te lo quiero decir. Claro que sí, muchas gracias. Pues la verdad, me la pasé muy a gusto. ¿Y ustedes, Tami, tú cómo te la pasaste aparte de estar trabajando? ¿Cómo sabías que estuve trabajando el fin de...? yo muy contenta porque tuve la suerte de ver a mi papá, como seguimos cumpliendo los protocolos. Fue el invitado honorífico, no el domingo porque quizás era un día un poco más complicado y con mayor movimiento. Así que lo celebramos el día Claro. sábado, sigue el día anterior. Así que súper contenta porque lo extrañaba mares. Qué Quiero bien, qué decir que bien. estoy Oye, pues mimada. yo lo estuve. Muy bien, ¿no? Bien apapachada. Así se dice acá en México, apapachada. Bien. Papachado. Entonces, ajá. Y también comentarles que, bueno, si la semana pasada les comenté que estábamos en color verde, pues sucede que ya estamos regresando al color amarillo aquí en la Ciudad de México. Y pues eso no está bien porque, pues imagínate toda la gente que estaba preparándose para toda esta temporada. Bueno, pues ahora las medidas pues son más estrictas, ¿no? Sí hay comercio, sí hay mucha gente, hay un tráfico increíble, pero ya estamos en retroceso en color amarillo y esperemos que próximamente pues ya volvamos dentro de 2 semanas, vamos a estar en ese color. Porque dentro de 2 semanas pues se terminan las clases y pues todo el mundo va a querer seguir a vacacionar a donde sea, a la playa, al monte. Claro. Claro. Sí, además ustedes tienen un montón de lugares dentro de México, ¿no? Para poder aprovechar en vacaciones o al menos un fin de semana en familia. Bueno, vamos a pensar que va a salir todo en positivo y que muy prontito van a poder volver a... Cruzamos. Cruzamos los dedos desde acá. Les mandamos A buenas salud. ondas. Buena vibra. Sí. Claro que sí. Bueno, y hablando de lugares turísticos, los voy a invitar a hacer un viaje a Argentina nuevamente. Te vamos a invitar, Mike, con Ale, porque hoy tenemos un Ah, programa muchas gracias. muy especial, que lo pueden ver en los títulos, que es Viñedos y Peñas de Mendoza. Ale, ¿nos Wow. introducís a Mendoza? Bueno, primero vamos a ubicarla geográficamente. Mendoza es, si tomamos como referencia Buenos Aires, que estamos sobre el este, sobre la parte atlántica, Mendoza es justo en línea directa hacia el oeste, justo Claro. al pie de la cordillera de los Andes. Es una provincia muy rica, espectacular, su ciudad capital es la ciudad de Mendoza, justamente, y es famosa por el vino. El 70% aproximadamente del vino argentino viene de Mendoza. Así que para nuestros oyentes, vayan preparando una copita para acompañar esta charla, que la vamos a levantar muy bien. Correcto. ¿Sabías, Mike, que tenemos en Argentina el Aconcagua? ¿Sabes qué es? Es una montaña, ¿no? Creo que es la segunda montaña más grande del mundo De o de aquí de América. Sudamérica. Ajá. Exactamente. Bueno, Sí, cómo no, dime. esta montaña Aconcagua, además de ser, si no me equivoco, la segunda más alta de Sudamérica. No, del mundo, creo. La No segunda sé, más después alta se lo del preguntamos mundo. a nuestro Sí, invitado, sí. correcto. Fue testigo de uno de los cruces históricos de Sudamérica más importantes, que fue el cruce de los Andes por el general San Martín, que además fue el padre de la patria, no solamente de Argentina, sino también de Chile, Bolivia y Perú. Y no sé si me quedo corta, No, ¿no? ok. No, Chile y Perú, Chile y Perú. De Chile y Perú. Chile y Perú. Cruzó de acá a Chile, liberó y después siguió hasta Perú. Por eso es famoso el cruce de los Andes. Sí, no, pues de alguna manera, pues todas esas historias, pues ahorita se ven reflejadas. Ayer fue el día de su bandera, ¿no? Entonces, hoy que están festejando, ¿o cómo está la cosa hoy? No, hoy estamos muertos de frío, con la baja temperatura acá en Buenos Aires y nieve encima en
varios de los países. Igualmente, el festejo de la bandera se hace en todo el territorio nacional, por supuesto, Claro, pero el epicentro del festejo es la ciudad de Rosario. ah, muy Porque bien. la ciudad de Rosario, sobre el río Paraná, es una ciudad enorme y hay un monumento enorme, bellísimo, que es el Monumento a la Bandera. Y es ahí donde se hacen los festejos oficiales de la bandera. Claro. Igual se festeja en todo el territorio, pero. Sí, correcto. Muy. Yo lo que les quería comentar, amigos, bueno, la música que vamos a escuchar, bueno, pues es una música que está unida por estos tres países de ahí abajo de Sudamérica, Argentina, Chile, Brasil, y de verdad que me gusta mucho el tono de la canción, de las canciones que vamos a escuchar, porque tienen este tono bonito, romántico, de esos recuerdos, ¿no? De esos paisajes de otoño. Correcto. Vamos, perdón, ¿vamos con Canción con Todos o vamos con Otoño, Mike? Me surge la duda. Claro. Con todos, Bien. vamos, vamos Entonces, todos. les voy a contar que la canción que vamos a escuchar es muy conocida en Latinoamérica y se llama Canción con Todos. Esta canción fue escrita por el autor Armando Tejada Gómez, que es uno de los músicos mendocinos más representativos y muy reconocidos en la historia de nuestro folclore nacional y también reconocido como un hermano latinoamericano, ya que también formó parte del movimiento Nuevo Cancionero junto a Mercedes Sosa. Entonces les queremos dedicar esta canción para darle la bienvenida a nuestro invitado, que por ahora es sorpresa, ya la vamos a presentar. Y Mike, cuando quieras, no nos dejen y nos acompañan en este programa que es su favorito y que se llama Radio Magazine Internacional, que no se les olvide. Y bueno, sí, vamos a ir con esta canción con todos de Armando Tejada. Y bueno, pues qué tal, ojalá que les guste, amigos, no se vayan, nosotros regresamos, así es que vámonos con esta pieza, venga. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Y anda en mi sangre un río que libere en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Y un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur, hacia la entraña América y total. Pura raíz y un grito destinado a crecer y estallar. Todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano, libera tu esperanza. Bolivia, estaño y soledad. Y un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total. Honda raíz de un grito destinado a crecer y estallar.
estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento.